Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos este día martes 2 de marzo, cuando se cumple ya un año de este colectivo Haz Valer Mi Libertad. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, como todos los días, hagamos nuestro anuncio respecto a este colectivo Haz Valer Mi Libertad. No hay costo alguno por afiliarse a Haz Valer Mi Libertad, un colectivo conformado por los familiares de personas injustamente presas. No tiene ningún ánimo de lucro, no se dejen sorprender por personas que dicen que a cambio de una cantidad de dinero los van a ingresar a la plataforma. Bueno, déjenme ir saludando a quienes ya se incorporan a nuestra plática. Más tarde se va a incorporar también nuestro amigo Manrique Monero, y ustedes sepan también que, pues, como todos los lunes y martes, bueno, estos últimos días no había estado la licenciada Evelyn López, pero va a estar a Evelyn López y Lady Plácido. Bueno, déjenme ir quitando estos anuncios donde vemos la hora del inicio del programa, 6 de la tarde. Vamos a quitar también el de No se deje sorprender y en un momento más apareceré ya con ustedes para platicar respecto de esto que tiene que ver con Haz Valer Mi Libertad, su primer año, y vaya que han logrado muchísimas cosas. Permítanme saludar a Alondra Huitrón, Liliana Gabriel, Aide, Doña Perita Moranchel, Diana Cantú, Dolores Ramírez Lara, Diana Cantú, El Monje. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en esto, que el día de hoy decíamos, no podríamos decir que se trata de un festejo, pero sí de decir que es el primer año de este colectivo Haz Valer Mi Libertad, y vaya que la lucha sirve y la lucha sigue. Ahora que además está ya por entrar en vigor la ley de amnistía el día 8 de marzo, con mayor razón, porque una de las impulsoras de esta ley de amnistía, pues fue un conjunto de personas, una asociación, este colectivo de Haz Valer Mi Libertad. Gracias, Janet Félix, le mandamos saludos a Janet, a Carla, a Don Antonio, a Doña Leti, gracias, les mandamos un gran abrazo. Y bueno, pues ya estamos acá, previos a iniciar, y también tenemos preparado algo de material. ¿Por qué? Porque han estado generando muchísimo, muchísimo nuestros amigos de este colectivo de Haz Valer Mi Libertad, una lucha que volvemos a mencionar, en la cual se va aprendiendo, se va entendiendo de qué va, hacia dónde se va construyendo. Y bueno, pues ahí por ahí ya se nos anda incorporando alguien, a ver, déjenme ver quién se incorpora. Ahí viene Manrique Monero, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro amigo Manrique Monero, que ahí ya nos debe de andar escuchando. Manrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, aquí. Sí, creo que tenía la cuenta de mi esposa. No te preocupes. ¿Cómo estás? Pero bien, te identificamos luego, pero también le mandamos muchos saludos a tu esposa. Bueno, pues ya está. Gracias. Acá con nosotros David Manrique, y déjenme saludar, ahí anda Marta Olivia López Medellín, de un 2x3 Tamaulipas, no se la pierdan el día de hoy con Ángel Nakamura. También está Don Antonio García Barrios, le mandamos muchos saludos, papá de Antonio Vieri, lo dije al revés, discúlpenme ustedes. Y Manrique, pues tú que has sido una persona fundamental en que nos vinculáramos a esta lucha para la visibilización de la lucha de los familiares de los injustamente presos, pues ¿qué nos puedes decir el día de hoy? Un año ya de Haz Valer Mi Libertad, mano. Pues sí, nos rebasaron las circunstancias. De hecho, era presentar la situación de ¿cómo se llama? De Daniel. Y el asunto es que ellos tomaron esto como bandera, se sintieron apoyados por toda la gente del canal y comenzaron a organizarse. Entonces derivó en la plataforma que, digamos, estuvieron trabajándola un tiempo y la concretaron hace precisamente un año. Entonces todo esto es lo que se ha derivado gracias a la organización de toda la gente. Sí, y fíjate, dice Janet, siempre agradecida. Bueno, nosotros tendremos que agradecerles mucho, Manrique, porque, bueno, les hemos dicho una y otra vez, y no nos vamos a cansar de decirles que esta lucha, pues, toca conciencias, y esperemos que toque más conciencias de más mexicanos para que conozcan esta situación, porque, bueno, pues lamentablemente los medios de comunicación de pronto nos pueden presentar, como el día de hoy, que se dio una protesta en Tecámac, y de pronto termina en disparos, y no sabemos si los jóvenes detenidos realmente hayan sido quienes efectuaron las detonaciones, pero los medios de comunicación nos presentan a personas y nosotros asumimos como que se trata de culpables, Manrique, y esto, pues esto hay que impulsarlo, hay que darle visibilidad, que hay un actuar por parte de las autoridades, no solamente en el Estado de México. Es una grave problemática, sí, en el Estado de México, pero ocurre en todo el país, esto de criminalizar la pobreza.
criminalizar la pobreza y la protesta. Regularmente es pues estas situaciones se están dando mucho también con las normales rurales de todo el país, y obviamente pues siempre buscan culpabilizar a la gente porque se busca un fin, lo que quieren es cerrar las normales, y entonces pues todos estos fenómenos se van repitiendo. Lo curioso es de que en estos gobiernos que siguen del viejo régimen, pues es donde se siguen repitiendo estas prácticas, ¿no? Criminalizar la protesta, represión, disparos de arma de fuego, y realmente pues es terrible. Hace unos años no sé si recuerdas, con la cuestión de los porros, pues sí, se daba mucho esto de infiltrar los movimientos, por estas personas, y ellos eran los de que detonaban las armas de fuego y todo, pero se les quedó costumbre porque pues siguió el Estado penetrando los movimientos, y desde adentro entonces estar buscando este tipo de provocaciones que deriven en la represión, pues de todos lados, ¿no? Entonces sí es preocupante que siga sucediendo. Y vamos, lo veíamos en Michoacán, en Guerrero, con lo de Ayotzinapa, que fue el caso más fuerte, y ahora aquí en el Estado de México. Entonces habría que ver, voy a checar la noticia, a ver de dónde viene, y pues sí, seguramente hubo parte de una provocación, ¿no? Como siempre. Pues sí, y miren, ahorita está también, ya se va incorporando doña Elvira Arroyo Ferrer. Le mandaba muchos saludos a la familia Plácido Arroyo. Caro Reyes nos dice: buenas noches, buenas tardes, justicia y libertad para mi hermano Rubén Reyes García. Seguimos esperando que nos den cita virtual para el caso de mi hermano. Recuerden, ahorita les vamos a poner el contacto para quienes están buscando esto de las citas para conocer los alcances de la ley de amnistía, pero sobre todo, volvemos a hacer hincapié en esto. Para esto de las consignas, para lo que escriban, para lo que pongan en las redes sociales, el nombre de su preso, de su persona injustamente presa, de su persona privada de la libertad, siempre por delante. Y el apoyo que se dan entre ustedes, pues ha sido un gran ejemplo. Nos dice Diana Cantú: felicidades, haz valer mi libertad por su loable labor. Bendiciones a todos y todas ellas. Mi solidaridad, Ruth Lisbeth Herrera. Buenas tardes, María Guzmán, nuestra querida amiga María Guzmán. Dice: un cordial saludo a todo el chat, estaré escuchando atentamente. Felicidades, haz valer mi libertad, y a todas las familias que siguen por la lucha de sus seres queridos. Muchas gracias, María Guzmán, siempre tan solidaria. Gracias, dice Ruth. Libertad para César Alejandro Sánchez Gómez y para todos los injustamente presos. Luis Hernández, saludos, Mariachi, muchas felicidades, haz valer mi libertad. Primer aniversario con muchos logros y esperanza para los familiares de los injustamente presos en el Estado de México. Pedro Alexandro Fonseca es inocente. Le mando saludos a Carly Bax, Patti Juárez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Manrique, ¿tú te acuerdas que las muchachas Félix hicieron un rap? ¿Qué les parece si lo ponemos? Tenemos varios materiales, pero no podemos olvidar Excelente. este impulso que dieron. Hay personas, le mandamos saludos también a Claudia Juárez. Toño es... Déjenme ver, ahí ya se me estaba reproduciendo el video, pero ahorita lo vamos a poner porque es muy importante esto que decimos. Nadie nos enseña a luchar, pero los colectivos lo que hacen es compartir precisamente estos conocimientos acerca de la lucha. Y vámonos para allá, Manrique, vamos a escucharle ahí. A lo mejor Manrique no lo va a escuchar, ahorita ya le avisaré yo cuando termine porque pues no tengo habilitado para que él pueda escuchar la transmisión. Bueno, la parte donde vamos a poner este rap, pero acuérdense. Todos estos materiales los tenemos recopilados a lo largo de este año que ha sido muy intenso con esta situación del COVID, pero qué bueno que hay gente que está comprometida. A ver, vamos a echarnos el rap. Ahí va el rap de los injustamente presos, que fue una cosa que hicieron las hermanas Félix, muy importante de mencionar. Está en el reclusorio Oriente, acusado por un homicidio de una persona a la que no conoce y que en realidad no, nunca tuvo relación con él. Al delincuente le tenemos que inventar alguna cosa. Preguntas a cada persona de una celda y te dice: sí, aquí tenemos cuatro o cinco inocentes. Vamos a seguir contigo, Toño. Esto se llama injusticia. Todo inicia con una detención arbitraria para mis derechos y garantías. No hay lugar, luchaba con el Cora por una vida diaria. Ahora tras las rejas no me van a quebrantar. Sé que soy inocente, nadie me lo va a quitar. La conciencia tranquila y no puedo dormir en paz. Víctima de injusticia y abuso de autoridad. Es una pesadilla y ya quiero despertar. Y mi mente me consume del por qué. Y por qué, y por qué, y por qué, y por qué.
gay porque llevo una cruz que no debería cargar. No les interesa el daño que me podrían causar. El si yo tengo familia o alguien por alimentar. Yo solo quiero justicia, hacer valer mi libertad. Hacer valer mi libertad. Mal señalado y me llevaron. Sigo llorando. ¿Qué está pasando? Mal condenado y abusaron. Mal acusado. Sigo luchando. Mal señalado. La amnistía se tiene que lograr. Es mi derecho a mi libertad. Sigo llorando. Porque soy inocente y se puede comprobar. Mal condenado. Y abusaron, mal acusado, sigo luchando. La Amnistía Internacional somos más de 7 millones de personas en todo el mundo y estamos todo el tiempo poniendo en la agenda temas de derechos humanos. Les iba a decir, ahí me recuerdan poner el micrófono porque luego se me olvida cuando regresamos. Pues ahí está, le mandamos saludos a Juan Estede, Luis Bedoya, Daniel González, Inocente. Ah, bueno, dice que es Andy, perdón, entró con otra cuenta. Martín Tapia, le mandamos muchos saludos a la familia Tapia, precisamente hermanos de Martín Tapia, a todos sus familiares. Mariana Guadarrama, Silvia Salazar Monroy, haz valer mi libertad, Seferino Ladrillero, soy inocente y se puede comprobar. Ah, pues ahí anda Claudia Juárez, también le ha mandado muchos saludos. Una de las personas también fundamentales en esta lucha, todos son fundamentales, pero recuerden, ahí están construyendo, elaborando materiales, haciendo videos, haciendo estas cápsulas que han transmitido a través de sus redes sociales para visibilizar esto, Manrique. Y bueno, ha ido creciendo el espacio por parte de los medios de comunicación, eso es importante. Precisamente nuestro amigo Monero y periodista Manrique Monero, quien nos acercó a esto, pues ha sido una parte muy importante, fundamental, de hacer esto, que pues nos debemos de congratular. Ahí le decía yo a Eve, por a ver si ya nos anda escuchando, la licenciada Evelyn López y a Lady, si se incorporan, y vamos a ver si alguien más de las personas que nos acompañan se quieren unir con nosotros en la plática de los familiares de los injustamente presos. Ahorita lo vamos a ver, si es su deseo participar, pues ahorita vamos a abrir el enlace, Manrique, pero pues ha sido siempre una cuestión que tú has impulsado. Incluso con la parte de las donaciones, cuando en algún momento nos mencionabas, oye, y si damos una parte de lo que se genera aquí en el canal para esto, y decíamos, bueno, en ese momento no estábamos generando tanto, pero pues de lo poquito que se genera, más lo que la gente empezó a donar, pues ahí fue una de las primeras ocasiones, y por cierto, le agradecemos mucho a María Guzmán, porque ella fue una de las impulsoras de eso también, junto con Manrique. Bueno, pues eso, Manrique, pues estamos muy agradecidos contigo, y ese compromiso, pues ¿de dónde lo has traído, mano? Porque no todas las personas, luego vemos unos que nada más quieren jalar dinero, pero no dar, mano, y tú has sido uno de los impulsores de, pues hay que dar, ¿no? Pues sí, de hecho, que ¿desde dónde viene el compromiso? Pues yo creo que en la militancia ahí de, bueno, no tanto la militancia, o sea, no, porque no he militado así en muchos lugares, sino te vas concientizando para a partir de los años, y ya la conciencia se me abrió completamente ya cuando estuve trabajando ya en la revista, en Contralínea, porque ahí nos acercamos mucho a estas cuestiones de pobreza, de protesta social, de grupos vulnerables, entonces empieza a ver toda la nota desde adentro. Entonces, esto se dio porque precisamente estaba buscando nota o estaba repasando Twitter y me encontré el caso de Lady. Entonces me llamó la atención, empecé a estar indagando y vi que pues estaba serio, ¿no?, el asunto. Entonces le invité ese día a tu canal y sí me dijo que sí, adelante, pero sí me decía, bueno, pero como que ella decía, porque ya después nos comentó, ¿no?, de que varios pues no lo habían tomado muy en serio, que se pasaron de listos varios medios en empezar a acusar a Daniel, sin todo este fundamento que había atrás, y empezamos a hacer crecer este asunto. O sea, no solamente fue esa entrevista, sino ya empezaron varias, tú ya retomas entonces todo el concepto de los presos injustamente, Y,
y pues resulta que se acerca el Ceferino y todo eso. Entonces, este canal ha sido fundamental para que esta lucha se extienda. Saludos, licenciada, ¿cómo está? Hola Manrique, buenas tardes, hola Arturo. Aquí encantada de estar con ustedes, compartiendo este espacio. Pues ya un año, Eve. Y rapidísimo, o sea, muy cierto lo que está comentando Manrique, ¿no? Que este canal ha sido, pues, la verdad, fundamental también para todo lo que se ha logrado. Pues claro, sin Manrique no hubiéramos llegado aquí a ti, ni la verdad, pues, la lucha de todas las familias, de todas las personas, la entrega, pues es enorme. Justamente, como decía ayer, ¿no? Iniciamos con un pequeño grupito. Ahorita ya somos alrededor de, no sé, 300, 400 personas y se siguen sumando. Y vamos a ver cuántos vamos a hacer más el 8 de marzo, ¿no? Digo, desafortunadamente tenemos que decir somos más, cuando deberíamos decir somos menos, ¿no? Y no por el seguir en la lucha, sino las personas que están injustamente presas. Cada vez va creciendo el número. Eso es lo triste. Le decía Lady hace rato, son como, pues no sé, sentimientos encontrados, porque da gusto, da emoción, da alegría, pero a la vez da dolor y da tristeza de saber que lo que nos unió en este camino, pues desafortunadamente son estas causas. Yo creo que nos hubiera gustado conocernos en otras circunstancias y hacer otro tipo de trabajo, pero al final las cosas siempre pasan por ahí. Y pues estamos aquí luchando y vamos a seguir luchando. Pues sí, y andan mandando saludos. Y justo ahorita que estaban mencionando Eve y Manrique, bueno, vamos a poner unas fotografías que nos hicieron llegar precisamente de cuándo fue el inicio de Haz Valer Mi Libertad, de este colectivo. Vamos a poner ahí estas fotografías porque ustedes reconocen, ahí precisamente está Eve, ahí está don Antonio Candelaria, está Claudia Juárez, está Lady, está doña María Luisa. Y bueno, esto que mencionan es muy importante de señalar. No quisiéramos que crecieran el número de casos, pero por otra parte, pues queremos que sean visibles todos estos casos. Falta tiempo, faltan manos, pero esperemos que con el compromiso de las personas que se van sumando, esto vaya haciéndose cada vez más grande. Allá está doña Esperancita también, por cierto, el profesor, no solamente César, el profesor Óscar Hernández Neri, ahí están, ustedes pueden ver. Hay algunos otros que no alcanzo a identificar, pero los demás, miren, acá están. Aquí precisamente en este inicio, hace un año de Haz Valer Mi Libertad, incluso nos habían platicado respecto a esto de la situación donde pues no les alcanzaba la parte del dinero para un desayuno. Dices, bueno, y esto ha ido creciendo, creciendo, creciendo al grado que pues ya se tiene ahorita lo de la aprobación de la ley de amnistía. Pues ahora habrá que hacer que esto pues empiece a funcionar el día 8 de marzo, Eve y Manrique. Sí, mira, justamente sí fue como un poco, no sé, desesperante ese día, porque pues llegaron un poquito más de las personas que teníamos contempladas. Y teníamos cierta cantidad de desayunos, o sea, seleccionados, no hay modo de decir, desayunamos unos y otros, ¿no? Porque era un mínimo que teníamos que consumir. De hecho, teníamos pensado solamente que desayunara la prensa, pero pues dado que dijeron que era un mínimo, faltaban como cuatro personas. Pero afortunadamente, como bien lo dijo Lady, no hay personas con gran corazón que estuvieron ahí apoyando y que dijeron, pues yo sé que me van a ayudar y ahí va mi lana, ¿no? Y pusieron de más, ¿no? Y eso, desde ese momento, la verdad, mi perspectiva cambió. Me di cuenta que en verdad esto iba a ser un trabajo en conjunto y que iba a haber con la colectividad y que iba a haber mucho apoyo por parte de todos. Y que íbamos a conformar un gran equipo. Desde ese momento lo sentí. Y con el pasar del tiempo, pues se ha ido reafirmando, ¿no? Por ejemplo, ahí te mandé una nota, fue la primera nota que tuvimos en el Canal 6. Ese día también éramos bien poquitos y organizamos un desayuno ahí con unos chilaquiles. Y estuvimos platicando y fue como empecé a conocer más de cerca a todos los que iniciaron en ese entonces. Empezamos a conocernos, empezaron a compartir historias, a darse cuenta que tenían mucho en común y que tenían que apoyarse y que tenían que trabajar en conjunto y afortunadamente es lo que hasta ahorita pues se ha conseguido, ¿no? Y hemos estado y vamos a seguir luchando. Exacto, y fíjate, ahorita que estaba diciendo Eve,
pues tenemos aquí, porque nos mandaron los videos, tenemos varios videos, pero está el de la entrevista, esta entrevista que les hicieron, y le mandamos, déjenme saludar a José Cardoso, Noemí Martínez, Maribel González, Alondra Huitrón, Roberto M, gracias Mariana Guadarrama, Libertad para Silvia Salazar Monroy. Ahí están los nombres de sus injustamente presos, y ya se va a incorporar con nosotros nuestra amiga Lady Plácido. Vamos a darle acceder para que se una aquí a la plática con nosotros, pues el primer año de Haz Valer Mi Libertad. Lady, ¿cómo estás? Ahí avísanos si nos escuchas. Sí, los escucho, perdón, es que tenía fallas con mi internet. Hola, hola. Hola, Manrique, mucho gusto saludarlos. Hola, Lady, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Un gusto aquí estar con ustedes. Te iba a comentar, Mariachi, mañana vamos a abrir un, pues, ¿qué se puede decir? Así como esta semana de mujeres, que Claudia estaba ahí, bueno, se le ocurrió estar, trabajar, varias entrevistas con varias mujeres, y entonces mañana iniciamos con Lady, ¿no? Que quién mejor podría ser, que lo fundamental, ¿no? De esta lucha, y entonces sí queremos que nos platique, no quiero que nos platique un poco más sobre quién es Lady y todo eso. Entonces, pues iniciamos, y estar invitando también a varias personas en la, ¿cómo se llama? En la comunidad, y ya les iremos diciendo quiénes son. Entonces, para confirmar, el día de mañana en Radio Cartón, a las 6 de la tarde, 6 o 7, ¿a qué horas va a ser mañana, Manrique? A las 6 quedó contigo Claudia, ¿verdad, Lady? Sí, a las 6. Sí, porque se desvela más la muchacha, entonces pues dijo que a las 6 de la tarde ya es hora, entonces lo pactamos. ¿Quién la manda irse al otro lado del mundo? Pero bueno, ya saben cómo son las mujeres. Pues bueno, y precisamente por eso de cómo son las mujeres, vean cómo han impulsado que haya estos avances en la ley de amnistía en el Estado de México. Le mandamos saludos. Sí, a eso me refiero. Sí, precisamente. Sí, sí. Precisamente. Porque Manrique también conoce muy bien de esta gran lucha que realizan las mujeres, por eso no vayan a pensar que se trata de un comentario ay, medio extraño. No. Por el contrario, Manrique siempre ha sido esta persona que nos ha dicho, oye, si le entramos a estos temas y si abordamos esto, y en el Estado de México, como el video que ahorita les vamos a compartir, porque también nos mandaron el enlace de lo que publican, acuérdense que también hay un canal de Haz Valer Mi Libertad, hay uno del Ceferino Ladrillero, y por ahí también nos compartieron un mensaje del licenciado Antonio Lara Duque. Pero antes de irnos a esos videos, vámonos con el que nos pasó Eve, porque de las primeras entrevistas que tuvieron en medios de comunicación. Entonces permítanme, mis compañeros que están en Meet no lo van a escuchar, pero vamos a poner este video. Si nos meten un strike, no se preocupen, ya no sabemos cómo brincar esta parte. El video va a estar visible, va a estar todo, a lo mejor este fragmentito no, pero pues decimos, pues miren, aunque por ahí luego haya algunas restricciones por materiales, por música y eso, pues no podemos dejar de pasarlos, y quienes están en vivo en la transmisión, pues lo pueden ver. Ya en las repeticiones a veces tal vez se han dado cuenta que hay fragmentitos que ya no están, pues es por alguna canción o por algo, un programa, etcétera. Pero ahí les va, vamos a escuchar esto, dura 2 minutos 24, vamos a darle paso y escuchemos con atención esto que se dio hace un año, poquito más de un año. Bueno, dejando al coronavirus, al COVID-19 de lado, en otros temas, un colectivo en el Estado de México ha denunciado irregularidades en algunos procesos de las personas encarceladas. Es la voz de familiares de presos que se encuentran en cárceles en el Estado de México. Buscan que los delitos que fueron imputados por autoridades mexiquenses sean eliminados. Le desgraciaron la vida, le robaron su vida, le impidieron ver crecer a sus hijos, que viviera una vida como la venía viviendo, porque él era un muchacho trabajador. Cuando lo estaban acusando por secuestro, por que pertenece a un cártel, delincuencia organizada, ¿no? Creo que la familia Michoacana, y extorsión. No le pueden comprobar nada de esto. Ante las irregularidades en el caso de cada preso, surge una plataforma digital denominada Haz Valer Mi Libertad, para que quienes están privados de su libertad injustamente no paguen por un delito que, según familiares, no cometieron.
contacto con los familiares. Con el gobierno estamos dispuestos a negociar, a platicar con todas las autoridades que nos quieran abrir sus puertas, que nos quieran recibir y podamos platicar y a su vez ayudar a todas las familias de estas personas y a los propios reclusos que están sufriendo esta situación. Casualmente son jóvenes, indígenas, pobres, los que están en las cárceles, ¿no? Se utilizan testigos a modo, se utilizan testigos singulares. Entonces hay una suerte de violación permanente del debido proceso y de los derechos humanos de los mexiquenses. Los allegados aseguran que los casos son fabricados. Bueno, yo aquí hago un llamado a las autoridades, a los magistrados, a los jueces, a que revisen bien el caso de mi papá y mi hermano, que vean todas las arbitrariedades que se cometieron durante el proceso. Datos del colectivo. Hasta ahora llevan un registro de 8 casos donde presuntamente se utilizó la tortura para que se declararan culpables de secuestro, extorsión y homicidio. Telediario Miguel Sarmiento, Ciudad de México. Pues ahí estamos, un año, y ¿saben por qué hay que congratularnos? Porque hay veces que se conforman algunas asociaciones, agrupaciones, colectivos, y no llegan al año. Porque por las divisiones, por las formas de pensar diferente, y tal vez esto pues, se va ahí quedando en el camino. Personas que tienen muy buena intención, de pronto pues se ven pues rebasadas por algunas situaciones. Por eso es importante decir, este es el primer año. Y que vengan más años, porque la lucha sigue, porque hay personas que siguen todavía al interior de las prisiones y nos vamos enterando de más casos, compañeros. En este caso, me voy primero con Lady, porque pues ahorita una de las impulsoras de Haz Valer Mi Libertad, que además lo que tenemos que mencionar es muy importante, pues aquí no hay subordinados, y eso lo han construido los compañeros diciendo, aquí no hay un señor que está en un altar, un señor que está en un altar o señora, se me resbaló decirlo, que esté en un altar y que pongan el nombre ahí del San no sé quién, de no sé qué tanto, y la Virgen de Guadalupe, y están casi al mismo nivel, y es muy importante lo que han construido en un año con esto que es fundamental. Aquí todos valen lo mismo, Lady. Sí, así es. Tenemos ese sentido de llevar una lucha colectiva donde todos valemos lo mismo y tenemos la misma oportunidad de expresar nuestras ideas y sobre todo de luchar en conjunto por nuestros injustamente presos, porque como siempre lo decimos acá, lo importante ahorita son ellos. Son ellos a los que les robaron su vida, a los que les destrozaron su vida, a los que en estos momentos está en la prisión pagando por un delito que no cometieron. Entonces, eso es lo que hacemos acá en Haz Valer Mi Libertad. Esa ha sido la forma en la que hemos llevado la lucha por los injustamente presos. Desde luego agradecerle al Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero por este respaldo que nos ha brindado a lo largo de este tiempo, porque hemos aprendido, nos han enseñado a defender nuestros derechos y nos han enseñado, ¿no?, que la dignidad no tiene precio, que la dignidad se defiende aún en los peores infiernos a los que un ser humano puede ser enviado. Entonces, pues eso es lo que hacemos nosotros. Yo creo que más que celebrar es refrendar nuestro compromiso con la libertad, con la justicia y con la verdad. Porque eso es lo que necesitamos, ¿no? Y no doblegarnos, yo creo que es agradecer a mis compañeros, a mis compañeras, el no doblegarse, el no arrodillarse, el no inclinarse ante un sistema de justicia penal que solo castiga la ignorancia, la pobreza y la rebeldía. Ante un sistema que nos dijo tú no vales, pero sabemos que sí valemos. Y entonces, desde luego, pues a todos, ¿no? Ya veíamos en las fotos que, pues todo lo que hemos trabajado, quienes iniciamos todo esto, y pues me da mucho gusto, ¿no? Porque incluso hasta nuestra forma de expresarnos ha cambiado. Antes éramos más tímidos, más así de que nos daba penita o nos daba miedo decir las cosas, pero ahora sabemos que tenemos derecho y la oportunidad de expresarnos y de darles voz a nuestros injustamente presos.
Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, estimados amigos y amigas de AD Noticias. Estamos otra vez con ustedes para poder platicarles, recordarles, refrendar que este próximo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, también toma inicio la implementación de la amnistía en el Estado de México. Es por eso que la plataforma Haz Valer Mi Libertad, conformada por decenas de familiares a lo largo y ancho del Estado de México, está convocando a que este día 8 de marzo a las 11 de la mañana haya un acto público en esta ocasión donde se refrende el arte que hacen las personas que están privadas de su libertad o como nosotros los llamamos los injustamente presos. Estas personas que van a mandar su pintura, su escultura, sus distintos trabajos, porque ya fue suficiente de creer que el arte solo se hace en Europa o en Estados Unidos. El arte es una expresión humana y como tal, claro que se puede hacer desde abajo y desde los lugares más recónditos en donde exista humanidad. Por eso, este 8 de marzo les esperamos, porque es importante recordarle a las autoridades mexiquenses de los distintos ámbitos, con sus distintas facultades, que estamos en la antesala de esta implementación de la amnistía en el Estado de México y que el 2021 debe ser el año de la libertad para todos esos injustamente presos que tanto han luchado por justicia, verdad y justamente libertad. Muchas gracias. No, ahora sí puse el micrófono, ya vi sus mensajes de que se me olvidó el micrófono, perdón, una disculpa. Luego les digo, ahí échenme el mensaje ahí en el chat y de repente pues me clavé tanto en la textura que pues ya no vi esto de que se me olvidó poner el micrófono. Pero mis compañeros sí me escucharon, los compañeros del Ceferino, de Haz Valer Mi Libertad y Manrique Monero. Además, pues no escucharon ustedes el gallo que se me salió, entonces qué bueno que estaba apagado el micrófono, que se me salió un gallo. Pero bueno, pues Manrique, además, ¿qué más tenemos, Eve, Lady? Pues Manrique se aventó un cómic para lo de la ley de amnistía. ¿Quién? Ah, pues yo, sí, andaba en esto. Pues sí, espero les haya gustado la historieta. Estuve entretenida ahí en la cuestión del trabajo, pero sí no me quise quedar, digamos, en solamente dos personajes. Entonces, empezar a estar ahondando en varias cosas y todo, digo, me hubiera gustado desarrollar más, pero también nos fuimos ya sobre el tiempo. Pero lo bueno es de que ya está pues ya en circulación, y ahí sería que me guardan unos folletos para tenerlos ahí de recuerdo. Igual pues algunas personas que pueda yo hacérselos llegar, pues también estaría fabuloso. Y justo estaba tratando de poner la imagen, pero se me atoró ahí el navegador. A ver, déjenme, les voy a poner ahí esto que dice amnistía que cumpla para todos los injustamente presos en el Estado de México. Bueno, esto ahorita nos van a platicar nuestros compañeras y compañeros respecto a la difusión que se hará en los penales, pero también las personas que estén interesados en conocer cuáles son los alcances de esta ley de amnistía, pues les recomendamos este cómic que se aventó Manrique Monero. Entonces, regreso con mis compañeros. Bueno, un año de Haz Valer Mi Libertad y este año 2021, fundamental, a partir del 8 de marzo, pues entra en vigor esto. Y además está la exposición de obras de arte de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Pues vienen muy fuertes todos ustedes, muchachos, ¿eh? O sea, vienen con mucha fuerza y por eso nos congratulamos de que pues hay colectivos que no, de pronto no prosperan, pero bueno, pues vaya que ha salido muy, muy, muy fuerte esta situación del trabajo. Eve, Lady. Pues sí, mira, de hecho, como dices, no vamos a iniciar con la difusión en los penales. Parte de ello, pues ya lo iniciamos con las asesorías. Uh-huh. Y pues sí, ahora sí que hay muchísimas dudas. Y también me gustaría invitarlos a que le den una checada a la ley de amnistía, ¿no? O sea, finalmente, digo, no está como en chino, a no entenderle, ¿no? Y hay muchas cosas que sí son muy comprensibles. Y hay otras que, pues a lo mejor sí requieren un poquito más de estudio, ¿no? Pero yo creo que si le damos una leidita, pues nos empapamos de lo que se trata. Y por ejemplo, ya al acceder al cómic, pues todavía queda más explicado, o alguna asesoría. Por ahí escuchábamos que decían que están esperando que se le dé su asesoría y demás.
A mí me gustaría invitarlos a que nos contesten todas las preguntas que se les hacen, porque desafortunadamente no nos dan la información suficiente para evaluar si son o no, no es o no viable el tener una asesoría con ellos, porque en ocasiones su familiar está en reclusión, a lo mejor en algún penal del estatal, pero son de esos penales que tienen algún convenio con algún penal federal. Entonces, si su delito por el cual está en prisión o está en reclusión es federal, pues desafortunadamente no van a poder acceder a la ley de amnistía estatal, ¿no? En la cual nosotros de alguna forma nos estamos pues abocando más, ¿no? O por ejemplo, dice, no, es que mi familiar sí está en Amoloya, pero resulta que está acusado de delincuencia organizada y ese pues ya es un delito federal. Entonces, no se le puede dar la asesoría como tal, porque al final de nada serviría que se les explique y se les platique cómo sirve la ley de amnistía del Estado de México si no les va a ser provechoso. Entonces sí es importante que nos contesten todas y cada una de las preguntas que se les hacen para poder acceder a estas asesorías. Porque a veces nos ponen, a mi familiar me acusan de, y ni siquiera nos ponen de qué delito me están acusando. Entonces no podemos darles una cita si no sabemos ni de qué se trata, ni quién es, ni cómo se llama, ¿no? O a veces hay ocasiones que las personas nos contactan de diversos medios, o de 5 o 6 Facebook, y resulta que es la misma persona. No podemos dar 5 o 6 asesorías porque al final hay gente que también necesita esa información. Entonces, a veces pasan esas cosas. Por eso sí los invitamos a que nos den bien toda la información que les requerimos, que nos contesten todas las preguntas que se les hacen para que puedan acceder a una asesoría. Porque a veces nada más mandan su nombre y su número, y ya creen que con eso es suficiente, y no, necesitamos información para evaluar todo. Entonces sí, los invitamos a que nos, pues nos apoyen para poder apoyar. Excelente explicación, porque sí, de por sí, pues faltan más personas de pronto para toda la labor que se realiza en defensa de derechos humanos y para informar. Les volvemos a mencionar, ¿eh? A nivel federal, con la ley de amnistía, no existen estos esfuerzos emanados, por cierto, propuestos por la misma sociedad civil, por los colectivos que ya mencionamos. Y entonces, pues sí, evaluemos esto con conocimiento de los casos. Y si ustedes no tienen conocimiento, pues los invitamos a que también le echen unas leiditas a varias cosas. Luego vamos a hacer más amplio este catálogo, como lo que tiene Documenta, de para que ustedes conozcan de los derechos, de la situación. Y entendiendo que no todas las personas van a ser beneficiarias de la ley de amnistía, muy claro con eso, por eso lo decíamos lo del cómic. Y hay que ser de verdad muy conscientes. Aquí estamos hablando de un colectivo de además personas que están defendiendo a sus familiares porque fueron injustamente acusados. Y bueno, para que los demás también vayan a participar dentro de esto, por eso les pedimos, escriban acerca de su caso para que conozcamos, porque habrá casos que sí se pueden documentar, que sí se pueden abordar, pero otros que no va a ser tan fácil, pero no nos podemos enterar si antes no nos platican cuál es la situación. Entonces les pedimos esto porque precisamente así es como se construye este conocimiento en colectivo de qué casos sí, qué casos no, cuáles podrían ser sujetos de esto de la revisión porque hubo violaciones al debido proceso, pero antes se debe de conocer la situación y hay que saberla explicar, y si no sabemos, aprendemos. Les digo, nadie nos juzga, aquí estamos entre pares. Y por eso precisamente, pues me voy con Lady, que bien conoce de esta situación, de esto que comparte con los compañeros y la lucha, y el aprendizaje también se comparte respecto a esto, porque bueno, si estuviéramos en un país donde se respetan las leyes, no habría necesidad de esto. Pero tienen que ser los ciudadanos. Lady, tú conoces muy bien de esta situación. Sí, justo apoyo lo que dice Eve. No podemos, e incluso nos han mentido honestamente, así lo digo abiertamente aquí, que nos dicen que es una persona, pero resulta que quien toma la asesoría es otra. Y entonces nosotros nos quedamos, ¿cómo no? Si se trata de que estamos brindándoles nuestra confianza y ellos a nosotros, es recíproco. Y entonces resulta de que no lo hacen así, que también les pedimos datos, y son bien sencillas las preguntas. Número uno, tu nombre completo, o sea, tú que te estás contactando, tu nombre completo, tu teléfono, nombre de tu injustamente preso, en qué penal se encuentra y, por último, estado procesal en el que también se encuentra.
Entonces, son datos bien sencillos que nos pueden proporcionar de manera abierta. Nosotros no vendemos ni hacemos mal uso de esos datos que nos proporcionan, todo lo contrario. Están resguardados y, pues, bajo lo que siempre hemos manejado, ¿no? Entonces, esos datos son bien importantes que nos lo proporcionen, porque de ese modo vamos a poder brindarles una atención mucho mejor. Y lo importante aquí también es que se contacte un familiar directo. No puede ser una persona que esté en reclusión, porque desafortunadamente ya por lineamientos de la plataforma nosotros no podemos tomar un acercamiento con los PPLs, ¿no? Entonces tiene que ser un familiar directo. Y como ya bien tú también lo dijiste, o sea, lo vuelvo a repetir y siempre lo he dicho, ustedes tienen en sus manos ahora un poder muy grande que son las redes sociales. A veces es muy fácil compartir un meme, compartir cosas que de repente, honestamente, nos quitan el tiempo y lo hacemos. Entonces, ¿por qué no ocupar ese tiempo en contar la historia de tu hijo, de tu hermano, de tu esposo? Y a través de eso, créeme que las puertas se abrirán, alguien te escuchará. Y si llegas acá con nosotros en Haz Valer Mi Libertad, realmente ya tendremos un fundamento de tu caso. Ya sabremos que esta persona es inocente, que así y así le pasaron las cosas. Entonces, eso es a lo que los invitamos. Creo que esa es parte de la visibilización y que lo que nos, ahora sí que lo que es nuestra especialidad, ¿no? Documentar y visibilizar casos de injusticia en el Estado de México. Y yo ya lo dije y lo sostengo, que nadie hará lo que tú no hagas. Nadie lo hará por tu injustamente preso si solamente estás sentado y cruzado de brazos esperando que alguien más lo haga por ti. Suena fuerte, pero es necesario decirlo. Y que la lucha no es de hoy, no es llegaste hoy y mañana ya va a estar todo. No, es de años, es de paciencia y es de perseverancia. Siempre lo voy a decir. Y bueno, eso es todo, Marecho. No, y se agradece eso, y por eso también la invitación para las personas quienes se vayan incorporando de manera reciente a esto, para que conozcan de qué va, y seamos, yo lo voy a decir así, desde mi muy particular opinión al respecto, hay que ser muy honestos. Si se les está preguntando en un cuestionario que nos expliquen, que den su nombre, y sobre todo, que quienes van a tomar la asesoría sean las personas que la están solicitando. Recuerden que hemos hablado en algunas ocasiones que nos han dicho, pues contacte a mi familiar, ¿dónde lo voy a contactar? En este teléfono celular, ¿en dónde está su familiar? En el interior de un penal. Señor, ¿no puede tener un celular al interior de un penal? No le puedo tomar yo una entrevista de esa manera. Por eso es muy importante lo que les mencionamos respecto a esto. Hay unos lineamientos muy claros al respecto y no se pueden brincar. Por eso es que vamos conociendo de cómo se hace esta lucha a través de las experiencias de nuestros compañeros que están ahí presentes. Y ahí les van las fotografías para que vean, porque les mencionábamos, o sea, quienes atienden esto, pues están involucrados, conocen, tienen esta problemática. Entonces, de pronto vemos algunos cuestionamientos. Bueno, este aprovecho porque es el cartelito que hicieron nuestras compañeras. Por eso también es importante la colaboración, porque no se trata nada más de estar pidiendo, perdón que lo diga yo tan fuerte, pero vean aquí, esto es lo que elabora la gente de Haz Valer Mi Libertad en su tiempo que les queda de pronto, porque pues algunas son madres de familia, padres de familia, tienen que atender un trabajo, las hijas, porque nos ha tocado los casos de las hijas que defienden a sus papás, y aquí están haciendo esto, aquí están las fotografías, buscar las entrevistas, hacer el escrito donde explican la situación. Ahí los pueden ver, aquí tenemos el video, miren. Injustamente presos, haz valer libertad. Injustamente presos, haz valer libertad. Injustamente presos, haz valer libertad. Ahí están. Ahí están, y les ponemos las fotografías. Y aquí está lo del Universal hace un año, donde se estaba tomando esto de surgimiento de Haz Valer Mi Libertad. Esta está en el Universal, nace colectivo contra los casos de reclusión injusta. Vean ustedes la fecha, 3 del 3, o sea, 3 de marzo del año pasado, en la jornada, martes 3 de marzo, un día después de que esto se realizó, se echó a andar. Nezahualcóyotl, Ciudad de México, bueno, México, Estado de México, colectivos respaldados por el Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, lanzaron la plataforma Haz Valer Mi Libertad con el fin de documentar y luchar
por lograr la libertad de personas inocentes quienes purgan sentencia por diversos delitos en cárceles del Estado de México. Aquí lo tienen ellos documentado. No están esperando, no están pasivos, están luchando, están trabajando, están impulsando, se están informando. Y esto, volvemos a recalcar, de pronto nos hemos encontrado con algunas situaciones donde hay ciertas exigencias y de verdad lo que tenemos que decir es, las personas que están en este colectivo luchan, comparten, platican, se abrazan, se acompañan, se aconsejan. Entonces, a las personas que se acerquen les pedimos este gran compromiso que han mostrado las personas que han conformado esta asociación, esta agrupación. Es importante dejar las cosas claras y de pronto yo sí tengo que decir, aunque yo no estoy directamente ligado a esto, pero difundimos esto, decirles hay que actuar con mucha responsabilidad y de pronto algunas cuestiones dejarlas muy claras, porque lo que puede hacerse es que ya ven cómo ellos no cumplen, es que ya ven cómo no me hacen caso. Pues señores, aquí tenemos a familiares que tienen 11 años peleando por la libertad de sus personas injustamente presos. 6 años, 3 años, échenle. Ahí pregúntenle a los compañeros de Tlanixco cuántos años estuvieron luchando por obtener su libertad. Y no quisiéramos que sucediera así, quisiéramos que las libertades se dieran a la brevedad. Y entendemos la problemática, pero precisamente voy con Eve y luego con Manrique, que conocen de toda esta situación y nos pueden ampliar respecto a lo que es la lucha organizada por parte de la sociedad civil. Voy contigo primero, Eve, y luego nos vamos con Manrique, ¿no? Sí, gracias, Arturo. Mira, lo dices de una manera muy, muy certera. Realmente la lucha se hace de todas las formas posibles, ¿no? Como bien lo dices, hay muchas mujeres que son madres, hijas, esposas, ¿no? Hermanas, y no por eso dejan de lado sus actividades, porque al final se sigue teniendo una vida, ¿no? Como bien lo decía, recuerdo los conversatorios que tuvimos con, por ejemplo, con Lucy, ¿no? Decía, no dejen de lado su vida y se la entregan a su familiar, o sea, sí hay que luchar por ellos, pero al final nosotros también comemos, vestimos, trabajamos, porque se debe de seguir con una vida de alguna manera, ¿no? Pero sin embargo hay que hacer tiempo, hay que hacerse un tiempo para hacernos estos carteles, los videos. Por ejemplo, a mí me da gusto ver que ya hay otras personas involucradas que a lo mejor no hacían creaciones y ahorita ya se animan, ya hacen más imágenes, ya hacen más videos. Y en cambio hay otros que dicen, ¿por qué no hacen fotos de mi familia? Pues también necesitamos ese apoyo de las personas que se involucren. Digo, hay aplicaciones muy sencillas que se pueden hacer desde el propio celular, ¿no? Y de hecho así es como trabajan las compañeras, ni siquiera son aplicaciones que se compren, ¿no? Son aplicaciones gratuitas que se han aprendido a manejar. Por ejemplo, yo admiro a la señora Mari, a la señora Carmen Tapia, ¿no? Son personas que no se aventaban a utilizar las redes sociales porque no lo sabían. Y ahorita andan bien activas en el Twitter, en el Facebook, comparten y comparten y comparten. O sea, son personas que realmente se ve que tienen esas ganas de luchar. Esas ganas de ser la voz y el rostro de su familia. O sea, yo de verdad los admiro porque han aprendido muchísimo, hemos aprendido. Yo también he aprendido muchísimo de todos ellos a lo largo de este año. Hemos caminado y cada que tengo oportunidad se los digo. Gracias, gracias por su lucha, gracias por no vencerse, gracias por caminar junto a nosotros, ¿no? Por habernos dado la confianza y la oportunidad de acompañarles en esta lucha que esperemos dure mucho, pero no por sus familiares, sino porque estemos ayudando a más gente y a más gente y a más gente. Porque la defensa de los derechos humanos desafortunadamente nunca va a terminar, ¿sí? Porque si no sale una cosa, sale otra. Nosotros iniciamos con la defensa de los pueblos originarios, pueblos indígenas, ahorita ya estamos involucrándonos en esto, queremos hacer otras cosas y seguramente las vamos a hacer, ¿sí? Más adelante. Entonces sí es importante eso que mencionas, ¿no? Y reiterarles que de verdad nos contesten todas las preguntas, porque sinceramente si les falta una, es un poquito complicado canalizarla, porque si la información que les pedimos es esencial para poder canalizarlo con algún asesor, para ver qué persona va con X, qué persona va con Y, y qué persona sí es amistable, qué persona puede ser a la amnistía complementaria. Entonces, tan solo con el delito nos damos cuenta. Por ejemplo, si es homicidio, sabemos que es amnistía complementaria.
que si no es robo simple, es amnistía directa. Entonces, es bien esencial que nos den todos esos datos. Y si no nos los dan, les faltó uno, desafortunadamente no les vamos a poder agendar su asesoría. Y, por ejemplo, mencionan que los cuestionarios ya no los estamos mandando. La verdad, ya no, ya es la entrevista asesoría ya es directa con el asesoría. Porque ahí se dan datos más certeros, información más amplia, y ellos ya están solicitando expedientes. Mándeme la sentencia, mándeme esto, mándeme el amparo, y se hace el estudio del caso. Entonces ya se procede. Pero aún así les pedimos paciencia, porque, por ejemplo, si tuvieron asesoría hoy, no quieran que ya mañana tengamos respuesta. La verdad es que sí es mucho trabajo, entonces sí es cosa también de que nos tengan paciencia, y entendemos la desesperación de la gente. Pero también ellos deben de ponerse de este lado y de entender que no porque ya se les dio una asesoría, al otro día les tenemos una respuesta. Nos deben de dar un poco de tiempo para poder hacer el estudio del caso y decirles cuál es la mejor ruta para su familia. Y a lo mejor de alguna manera los acompañamos, a lo mejor los guiamos como lo haga, porque desafortunadamente también no tenemos tanto personal como para tomar todos los casos, ¿no? Entonces esa es lo que sí les pedimos, que nos entiendan, que nos apoyen y que nos ayuden también en este. Muy bien dicho. Y Manrique, pues si no nos escuchan, pues hay que insistir. Un reconocimiento, fíjense, ahorita, un reconocimiento para todos los de Haz Valer Mi Libertad, ¿eh? No vayan a pensar que vamos a dejar a alguien afuera. Todos, porque vaya que se han puesto la causa así. Eso de tu preso es mi preso, nadie suelta la mano de nadie. Y ahí don Fernando, le mandamos saludos a la familia Tapia, dice 11 años. Y siguen y seguirán. Y entonces aquí, pues ni modo de que nosotros digamos, no, nosotros no le entramos. No, pues claro que le entramos. Y ahí está el caso también. Si algo le tengo que reconocer a Andy, ahí anda por ahí Andy, del caso de su hermano Daniel, insistiendo, pero cuando se tuvo que hacer el documento, pues claro que entregó el documento para platicar del caso, porque uno, disculpen, yo de pronto sí digo las cosas muy fuertes, pues me falla la telepatía, yo no me puedo enterar de un caso si no me lo explican de manera clara, ¿no? Entonces yo no puedo analizar y decir, oye, es que mi persona se encuentra injustamente presa, sí, pero platíqueme de qué, cómo va. El otro día me mandan un mensaje de, investiguen en el penal de no sé qué, pero sí, ¿qué investigo, no? Si no me dice usted de qué, pues yo no puedo saber. Si los custodios, si la alimentación, si hay una persona que se encuentra injustamente presa. Es tan amplio el espectro que por eso se les pide que haya claridad. Y me voy con Manrique. Pues Manrique, tú también conoces muy bien todo esto de la lucha, y incluso que tú fuiste demandado, no podías hablar de Pemex, ¿no? O sea, por cierto. Sí, porque no era de interés público. Fíjate. La gente no. Como la gente no entendía, pues la gente se tenía que seguir ignorante. Y fíjate, ese mismo vicio es lo que yo veo con esto que me platican de la prensa. Pues en México creo que se hacen desde los años 1700, se hace prensa. Y no hemos aprendido. O sea, esto me llamaba la atención hace rato que comentaban de los desayunos para la prensa. Pues que se vayan desayunados. O sea, el asunto, ¿cómo diría? Luego son estos gastos tan inútiles que de por sí, o sea, la gente está mermada de dinero y todo eso. Entonces, pues el reportero tiene que hacer su trabajo y presentarlo, ¿no? Como debe de ser. Así como también la gente tiene que acostumbrarse a ver la cuestión de la prensa. Sí, lo que tú decías, bueno, busque en el penal a mi familiar, sí, o sea, pero es que yo no estoy investigando exactamente esta situación de persona por persona. Hablamos de un caso que inició y este caso se ha convertido en varios. Entonces, incluso en lo personal a mí me rebasa. Ya con el tiempo que tengo de trabajo, pues quisiera yo hacer más, ¿no? Pero luego me imposibilito por cuestión de tiempo y pues como a veces duermo, pues sí está medio cañón luego todo esto. Entonces, tenemos que empezar a estar haciendo esta educación hacia la gente, educación hacia todos los demás, a los entes públicos como somos tú y yo, Mariachi. Y que se vaya enseñando, ¿no? Necesitamos estar abriendo esta democracia realmente participativa de toda la gente. Y pues claro ejemplo es Haz Valer Mi Libertad, ¿no? Porque las cuestiones son democráticas, la gente va aunado. Y más allá del término, pues la gente se abraza.
y la gente va acompañada. Entonces, lo que comentaba Eve, es este camino, sí, es el camino de la vida. Y entre más caminemos juntos, pues sí, o sea, se tiene que nutrir, haz valer mi libertad, con toda la gente que vaya saliendo y que vaya nutriendo la plataforma, para que ellos mismos estar impulsando todas estas situaciones de conocimiento y para estarse dando la mano a los que van quedando rezagados. Ahora, a mí me preocupa un punto, la gente sale, pero después, ¿qué? O sea, para el regreso, ¿no? A sus actividades y todo. Entonces, tendría que estar viendo estas cuestiones psicológicas, estas cuestiones de terapias, estas terapias grupales que a lo mejor se pueden organizar después entre la misma plataforma para que la gente cuente sus experiencias, para esta catarsis que hace falta, ¿no? Porque creo que es muy necesario estar viendo. Y vamos, o sea, mi mala costumbre siempre de empezar a estarme adelantando a los hechos, hacer prospectiva, pero es toda esta situación, ¿no? De que tengamos que estar. Para eso precisamente tiene que servir la prensa, ¿no? Para estar jalando todos estos medios, esta información. O sea, pues sería tan fácil, ¿no? O sea, no les cuesta nada. Sí, difundan entonces, o sea, no solamente tengámonos que difundir, que también los medios pudieran difundir los materiales que se hacen y todo. A mí algo que me llamó la atención de la historieta es que ha explicado y resumido muy bien todo lo fundamental que tiene que conocer la gente, y necesitamos entonces que esto se difunda realmente. Entonces tenemos que estarlo haciendo. Y ya que no tenemos entes fuera, no tenemos prensa y sin embargo lo que se ha logrado, o sea, fíjate cuántos años ha habido prensa chayotera y años y años y este caso va tomando forma a un solo año. Entonces, esto implica la organización de la gente más que otra, que otra cosa. Si la gente no se organiza, entonces la gente no se va a quedar sola. Entonces la gente va a tener que caminar sola. Y este camino, pues, es muy difícil, y más en una situación. A mí son bien engorrosos los trámites. Yo detesto hacer trámites, para todo. Pero, pues, tienes que aprender a hacerlos. Ahora me imagino a una persona en esta situación, lo engorroso, que es hacer trámites y estar haciendo cosas para todo. Entonces, psicológicamente, pues, queda devastado cualquier persona, ¿no? Y luego más, o sea, con la aprensión del familiar, la aprensión de los hermanos, de la familia, si son hermanos, pues la mamá que pues lo siente, la esposa, los hijos, los padres, los señores son fundamentales también en estar, que han estado apoyando a sus familiares. Entonces, pues sí tenemos que empezar a estar haciendo eso. Entonces, hagámoslo más simple, como tú lo comentabas, Mariachi, pues sí, los datos como son. Los datos tienen que quedarse tal y es se está resumiendo, ¿no? El trabajo ya lo está haciendo el colectivo, lo está haciendo el Centro de Derechos Humanos, ya se lo resumieron. Entonces, solamente es puntualizar lo que se necesita y adelante, pues, empezar a integrarse a la lucha y seguir caminando. Justo. Y bueno, pues, hacerles esta muy atenta invitación a que hay que caminar juntos y apoyarnos. Mencionaba, hoy voy a aprovechar para hacerlo, porque los importantes son ustedes. Lo importante es la lucha porque se obtengan las libertades de las personas que han visto vulnerados sus derechos, que han sido sometidos a tortura, que les han inventado estos delitos, que de pronto han aparecido órdenes de aprehensión por supuesto cohecho, luego que por posesión de sustancias prohibidas, y después un delito de alto impacto. O sea, hay varias situaciones que se han presentado. Y esa es la parte importante. ¿Por qué les decimos que hay que dedicarle tiempo? Porque, les digo, la parte importante es la de ustedes, su lucha. Este colectivo, el Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, la labor periodística. Y algo que no acostumbro, lo he platicado con nuestras compañeras. De pronto, cuando se han presentado algunas situaciones, aquí también le dedicamos un tiempo que podríamos tal vez dedicar a otra cuestión. Pero por esto que ustedes cambian vidas, por esta lucha que realizan, es que decidimos colaborar también en esta parte. Y no es que nos deban ustedes nada, por el contrario, nosotros les debemos a ustedes por cambiar nuestra forma de pensar, por entender esta situación que se vive en varias partes de la República. Por eso les decimos, todos le dedicamos un tiempo, entonces no esperemos que sean otras personas las que nos solucionen los problemas, estamos dispuestos a colaborar, a estar atentos a lo que sucede. Pero recuerden, hay que quitarnos este miedo que nos han inculcado las autoridades de que nosotros no podemos hablar, que no tenemos los estudios o que tal vez no hablamos de manera correcta. Vayámonos quitando esos miedos.
y entrémosle a la lucha, porque no le carguemos la responsabilidad a otros, porque el cargarle la responsabilidad a otros ha dado como situación esto que vemos. El Estado no está cumpliendo en algunas situaciones. ¿Y quiénes son los que deben de exigir? Los ciudadanos. Sin embargo, nos ponen esto. Es que tú no puedes hablar, tú no puedes opinar. ¡Claro que se puede! Tú no puedes hablar de leyes. ¡Claro que sí se puede! Y tan claro es que han hecho esto de los parlamentos abiertos. Y ustedes, ciudadanos, nosotros ciudadanos, tenemos que tomar esto en nuestras manos. Porque si seguimos esperando, pues vean ustedes estas grandes problemáticas donde la justicia es selectiva, donde se criminaliza la pobreza, el color de piel, si ustedes pertenecen a una comunidad indígena. Entonces, ¿sí es nuestra lucha o no es nuestra lucha? Pues por supuesto que sí. Entonces, por eso, en este año, primer año de Haz Valer Mi Libertad, vaya logros que ha habido. Vaya logros que ha habido, porque la organización funciona, porque la lucha sí sirve. ¿Hay que encontrar las maneras de cómo decir las cosas? Ah, claro que sí, por supuesto. Y por eso es el aprendizaje. Por eso les decimos, no esperen que sean los demás quienes les resuelvan la problemática. Hay que entrarle. Conocemos la situación económica, conocemos la situación de la pandemia, conocemos que hay mamás, papás y gente que tiene que realizar un montón de cosas en su cotidiano. Y de todos modos, hay que darse un tiempo. Entonces, regreso, compañeras, con ustedes, Lady Eve, pues, ¿qué viene a continuación? Viene lo del día 8, pero vámonos para ir preparando nuestro cierre, y muy importante, reconocer la labor que en un año han logrado, porque la lucha sí sirve, y hay que apoyar eso. Sí, pues invitar desde acá a todas las personas, familiares de personas injustamente presos, a que lleven su arte, que como les digo es una forma de representar lo que los muchachos hacen dentro de un penal, cómo cambió su vida, ahora dejaron de ser, como lo digo, albañiles, herreros, talacheros, dejaron su oficio para convertirse ahora, no sé, en artistas, porque realmente sí es arte lo que ellos hacen, cosas que ni te imaginas que con una tapa de refresco pueden hacer. Con las cositas estos de los encendedores, hacen aviones, cosas muy muy padres que generan dentro de un penal, los cinturones, las bolsas, los muñequitos. Yo veía a la mamá de las compañeras Félix que sacaba muñequitos de tejidos con gancho muy bonitos. Entonces vayan y exhiban también su arte, es una forma de expresar también que siempre en todos los sentidos nos han denigrado, nos han querido denigrar, pero podemos expresar y decir lo que realmente hacemos y somos. Y bueno, eso es que lo tengan presente el día 8 de marzo a las 11 de la mañana en la Plaza de los Mártires Toluca. Ahí los esperamos, las esperamos con mucho gusto. Lleven sus pancartas, como siempre digo, lo importante es visibilizar en ese evento también el nombre, el rostro de la persona injustamente presa. Y ahorita eso es hasta el momento es lo que tenemos ya en puerta. Y obviamente el visibilizar, más bien el ya volantear la historieta que nos hizo Manrique favor de hacer, que bueno, ahora ya que te miro acá, pues te digo gracias. Y bueno, pues yo te dije desde un principio, a mí me encantó la caricatura de Don Cefe, muy bonita, y pues muchas gracias, Manrique. Pues ahí está, porque Don Cefe sí existe, ¿eh? A ver si un día lo podemos entrevistar, a ver si un día, no lo vamos a decir, ya Don Cefe, venga, ¿qué pasó, Eve? A ver, díganos, un día a ver si Don Cefe dice, existe, órale. Es casi mi vecino, vive cerca de mi casa, su casa, sí, anda aquí como unos 15, 20 minutos, yo creo. Pues agradecerte, Manrique, la verdad es que sí quedó muy padre la caricatura, el cómic. Sí, también me gusta mucho el dibujito de Don Cefe, se ve muy, no sé, se inspira confianza, inclusive el propio muñequito, ¿no? Que sabe de lo que habla. Sí, qué bueno. Sí, nos gusta mucho. Sí, de hecho le decía a Lady a ver si había chance de, ya que termine la pandemia y todo, pues ya me quiero tomar una foto con él. Digo, o sea, más que
que otra cosa, que otros personajes así, pues, ya, de por sí rara vez me gusta, ¿no?, de revista, ¿no? Así, ver a Vicente Fernández o cualquiera de estos, no, o sea, prefiero esta gente, ¿no?, de la gente que inspira realmente, y el señor inspira confianza. De hecho, y ya la caricatura solo trató de retratar un poco, ¿no?, lo que es, y sí, sí me gustó, de hecho, el personaje, y sí, el que me brincaba mucho era el custodio, bueno, y este tipo, ¿cómo lo hago? Pero dije, bueno, entonces lo hago en interpretación, no más que hacerlo personaje. Y sí, sí me gustó. Quiero ver si luego le planteo otra idea al mariachi para hacer un fandom ahí de la historieta platicada con voces y todo. Y igual les puede echar la mano, digamos, para lo que, la labor que están haciendo. Y pues ya si tienen celulares a los penales, pues entonces a mandárselas, ¿no? Para que lo vean, hijo. No digas eso, man. Que nosotros conozcamos, pues como tal, la verdad no. Porque sí, te voy a... pues sí. Pero seguramente les llegará. Pues sí. Sí, todo llega, sí, pero no, es cuestiones irónicas que siempre me estoy cargando y todo, pero qué bueno que les gustó la historieta, el muñequito, y lo voy a desarrollar también para otras cuestiones. Entonces, pues sí haría falta que luego mariachi platique con el señor para que se aprenda su voz, para que le empiece a estar haciendo, para que le dé este toque que tiene el mariachi muy muy bueno para las voces, y lo trabajamos, ¿sí? Ya en cuanto se pueda, ya sería un aporte más que podríamos nosotros hacer a este movimiento y al Centro de Derechos Humanos, que se ha portado muy bien con toda la gente. Voy a apoyar y hacer nuestra parte. Fíjate que hace que como yo creo que un mes y medio más o menos, me estaba diciendo Toño que tenía ganas de ir a visitar a Don Cefe. Dice, pero la verdad, como están las cosas, pues me da más miedo que yo. Y ya hace un ratito que por ahí no lo visitamos, pero sí. Claro. Allá no todavía dando lata a Don Cefe. Pero si no, le hacemos una llamada y se lo pasamos al mariachi para que lo escuche. Sí, para que platique. Ahí estaría bueno. Y bueno, antes que nos vayamos, ahí está don Alejandro Plácido, le mandamos saludos a nuestra amiga Caósfera, Maribel González, Aide, Alicia Reyes, doña María Luisa García, Karina Alejandra Alarcón. Gracias por sus mensajes y sus comentarios a la familia Tapia, Carly Bax, a la psicóloga Esmeralda Santiago Lorenzana, Karina Alejandra, Maribel González, a todos ustedes, José Cardoso, por cierto, que ya ha recuperado del COVID, Alondra Huitrón, gracias, porque esta lucha es muy importante y se va aprendiendo en el transcurso, y diríamos, no solamente es porque se cumpla un año, hay que honrarla todos los días y el no olvidar, el seguir muy claro de qué es lo que se está buscando, especialmente por la fabricación de culpabilidades. Entonces, esto se debe de acabar en este país, y no se va a acabar hasta que nosotros no alcemos la voz y no hagamos evidente esto. Por eso les mencionábamos, si ustedes no platican acerca de su situación, no le escriben, va a ser complicado, pero eso se aprende también. ¿Cómo se hace la lucha de la ciudadanía, de la ciudadanía organizada además? Por eso nos vamos organizando, se hacen estos acompañamientos, para decir también, no están solos, pero aquí nos comprometemos a todos estar trabajándole y dándole, porque nosotros decíamos en el canal, y lo sostenemos, no estamos para pedir, estamos para dar nuestro tiempo, nuestro trabajo, la solidaridad, el acompañamiento, y eso lo hemos aprendido de los compañeros, de las compañeras y los compañeros. Entonces, pues vamos a seguir creciendo en ese aspecto. Impulsemos esto. Compañeros, para que vayamos haciendo nuestras últimas intervenciones, nuestras palabras de cierre y nuestro pase de lista, porque volvemos a mencionar. Lo importante es el nombre, el rostro, la presencia de su persona injustamente presa. Cualquier otra situación de que no sé quién, de no sé qué tanto, no. Primero la persona injustamente presa y lo demás ya lo que venga. Pónganle lo que quieran. Pero su rostro, su voz, su nombre, a través de ustedes.
y eso es lo importante. Compañeros, ¿con quién quieren empezar? ¿Vamos con Eve, luego con Lady y finalmente con Manrique? ¿O nos echamos ahí un disparejo? No, no, no sé. No, vamos con Eve. Vamos con Lady. Pues agradecer como siempre, ¿no? Yo sé que siempre estoy diciendo gracias, pero creo que es una palabra que encierra mucho significado y que nunca me voy a cansar de decir, ¿no? Ahora sí que a todas las personas que siguen en la lucha, gracias Manrique, gracias Mariachi, gracias Lady, gracias a todos los que conforman la plataforma Valer Mi Libertad, a los profes Neri, que estuvieron también ese día en la rueda de prensa. La verdad es un gran honor, un gran gusto trabajar, compartir y luchar a su lado, de todos ustedes, de verdad. Esperemos que sean muchos años más donde estemos apoyando otras causas también tan importantes como esta, ¿no? Y pues ahora sí que todas las ideas que tengan y demás, como menciona Manrique, hacer la caricatura, además, o un cartón, son bien recibidas y muy, muy agradecidas, de verdad. Y pues, no sé, solamente volverlos a invitar a que sigan difundiendo, que sigan compartiendo, que cuenten la historia de su familiar, que alcen la voz. Y me gustaría ahora sí que tomar las palabras que dice la señora María de los Ángeles, ¿no? Con todo menos con miedo, porque nos acompañamos, porque luchamos, porque vamos hombro a hombro, porque somos un colectivo, ¿no? Porque la palabra de todos cuenta, la opinión de todos cuenta, ¿no? Y el trabajo de todos cuenta también, ¿no? Y invitarlos a que sean la voz de su familiar, sean el rostro de su familiar, que no crean que porque a lo mejor tuvieron una asesoría ya se pueden sentar y creer que la vida se les va a resolver. No, es el inicio de la lucha, es el inicio de todo este caminar, ¿no? Como bien lo decías, hay personas que llevan 11 años, hay otras que llevan 3, 5, 7, ¿no? Y sin embargo siguen luchando, siguen dando todo lo que está a su alcance, ¿no? Y eso es importante. Sabemos que como lo decíamos, ¿no? Son mamás, hermanas, tienen 3, 4, quizás hasta 5 niños, pero si tienen un familiar injustamente preso, independientemente si es su esposo, su hijo, su hermano, hay que dar un poco de tiempo también para ellos, ¿no? Porque así como es loable la labor de Lady, de Laura, de Doña Mari, de la señora Carmen, de Janet, de Carla, de ellas, que a pesar que sus familiares ya salieron, siguen apoyando y siguen aportando. Es loable y es bueno mencionarlo, y también yo creo que, a lo mejor no en un sentido tan agradable, pero también es bueno mencionar que hay personas que se han quedado en el camino, ¿no? Porque dicen, no, yo ya no voy porque no tengo tiempo de ir a una marcha, no tengo tiempo de estar defendiendo. O sea, es un trabajo en conjunto. Y como Lady les dijo en una ocasión, nadie va a agarrar una lona y llevar cargando el rostro de tu familia. O sea, es tu labor. Porque sí entendemos que hay actividades, pero también hay que entender que esto no es ni del diario ni de las 24 horas. Que a lo mejor si hay una marcha es cada, no sé, medio año, cada 4 meses, cada 3 meses. Y hay que estar, ¿no? Y la gente que sigue con nosotros es porque lo ha entendido. Y porque entiende que a lo mejor dar un día no se va a acabar el mundo ni los van a correr ese trabajo si de alguna forma le explican a las personas la situación por la que están pasando, ¿no? Entonces sí es importante ponderar y decir, doy un día cada 3, 4 meses u olvido a mi familia. Entonces ya son cuestiones personales. Porque así como siguen muchos, hay algunos que se han quedado en el camino. Y a lo mejor no da gusto decirlo, pero es una forma de hacer, de entender y ver que la lucha va a seguir. La lucha sirve, ¿no? Me quedan muy claras las palabras que hace tiempo dijo Marisela de Tlanisco. Dijo que lo que sacó a sus familiares de ahí fue la lucha. Más que las autoridades y lo que sea, fue la lucha. Y lo que va a lograr a sacar a las personas injustamente presas va a ser la lucha. No es otra cosa, es la lucha. La ley de amnistía se logró por la lucha, ¿no? Y el que salgan va a ser por la lucha. Los Félix salieron por la lucha, que se dio en conjunto. Entonces es importante entender, pues sí, que básicamente la solución de toda esta situación es la organización de la sociedad y el levantar la voz y luchar por los derechos. Gracias, Eve, por esas palabras y pues vamos, y muy importantes, y vamos con Lady. Porque también, vaya que ha sido una lucha importante que ha hecho crecer esto, Lady, la que has realizado. Pues sí,
Siempre nuestro agradecimiento para ustedes, para ti, Manrique, por haber, en el momento cuando yo de veras lo dije así, pues nadie me pela, ¿no? Nadie me hace caso, nadie le interesa conocer el caso de mi hermano. De repente aparece ahí el vigilante y dice, ¿te interesa una entrevista? Y pues yo dije, pues me está mintiendo, ¿no? Me está engañando porque ni quien me hiciera caso. Entonces, ese día no lo olvido. Andaba yo en la calle justamente y de repente pues ya, ¿no? A las 6 o a las 8 creo que fue la entrevista. Entonces, pues de ahí ya parte todo lo que ahora ha venido haciéndose con el Ceferino, con el María Chinilla. Entonces, pues muchas gracias. Esto, como les digo, requiere perseverancia, paciencia, el no desistir. Es una batalla bien difícil en todos los sentidos, ya como Manrique lo decía, psicológicamente a veces estás agotado. En todo te puedes agotar económicamente, que eso no creo que no se lo cuento a alguien que no lo ha vivido, ¿no? Nelson Mandela dijo unas palabras muy importantes que suele decirse que no se conoce cómo es una nación realmente hasta haber estado en una de sus cárceles. Y que lo importante no es cómo una nación trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a aquellos que tienen poco o nada. Entonces, ya viviendo la cárcel, como yo lo dije, se abrió un panorama muy distinto al que yo pensaba, al que yo creía, que me hizo no ser tan indiferente y tan que me valiera el vivir la injusticia de la cárcel. Conocí lo que es la desgracia y la miseria humana. Conocí lo que es ver que una persona te pida un taco, que te pida una moneda para sobrevivir. Y lo menos que puedo hacer es no callarme. Entonces, ahí también, pues, obviamente con mi hermano todo lo que le hicieron, pues como mi padre un día dijo, ¿verdad? Eso no tiene nombre. Y no podía solo quedarme y mirar y ver cómo pasaban los días y los años y no hacer nada. Entonces yo invito a todos mis compañeros que a pesar del dolor, que a pesar de a veces no querer continuar, saquen fuerzas de su debilidad y échenle muchas ganas y van a ver que vamos a ver a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros esposos en libertad. No es fácil, pero hay que continuar siempre. Yo creo que lo difícil aquí no es caerse, sino levantarse. Entonces, siempre eso es lo que creo que tiene más valor. Ciertamente, vivimos derrotas, vivimos cosas muy feas, pero de esas cosas feas hay que sacar algo bonito. No ser indiferente sobre todas las cosas, ante todo el dolor, ante toda la desgracia, ante todas las humillaciones que vivimos día con día, y sobre todo nuestros injustamente presos, que cada día se esfuerzan por sonreír y cuando te llaman te dicen que están bien, para que no te preocupes, aunque solamente ellos saben el infierno que viven cada día. Entonces, por ellos estamos aquí y no los olvidamos nunca. Entonces, para los injustamente presos, exigimos y pedimos una amnistía que cumpla. Y muchas gracias, compañeros, por estar aquí con nosotros. Gracias, Lady. Manrique, pues para cerrar, y ahorita nos vamos al pase de lista. Pues adelante. Hay que seguir adelante, ya se fue un año y espero que no se acumulen los años, que se acumulen las personas liberadas. Entonces, para poder transformar, sí, y evolucionar entonces la plataforma. Vamos, ¿se tiene que hacer talacha? Pues sí, porque así son todas las luchas. Pero yo confío en que mucha gente va a salir beneficiada, familias de bien que al final no, pues les tocó vivir estas situaciones, ¿no? Tan difíciles y todo, es terrible. O sea, al final yo recuerdo de joven que me encarcelaron una noche. Y pues no, nada más esa noche no la olvido porque sí fue, digo, a mí no me hicieron nada ni nada, caí en blandito, pero pues sí es, está feo. Entonces estar así en una situación de que son los años, y luego resulta que no ves esperanza, no ves camino, y no ves la luz de ese túnel, pues es terrible, ¿no? Entonces, pues sí tenemos que ser un poco más humanos, más acercarnos más con la gente y seguir acompañándonos.
Entonces yo sigo en esta conmemoración de un año de Asvalió mi libertad, agradeciendo al Zaferino Ladrillero por todo lo que ha estado haciendo por estas personas, y adelante, y pues ni un paso atrás, ¿no? Como dirían. Y mañana los esperamos entonces en Radio Cartón con Lady Plácido Arroyo ahí, que nos va a platicar de Lady Plácido Arroyo. Entonces te agradezco, Marachi, por todo, y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Al contrario, les agradecemos a todos por su lucha, y a diferencia de políticos que acarrean, de líderes carismáticos que acarrean y que coaccionan, aquí es otra cosa, aquí es por convicción, y les agradecemos esa gran convicción que ha movido en un año esta situación en el Estado de México. ¿Cómo no reconocerles? Y vámonos a nuestro pase de lista. ¿Por qué? Porque tu preso es mi preso, y porque nadie suelta la mano de nadie, y es un año que ha sido productivo. Vamos al pase de lista, porque le reiteramos el nombre de su persona injustamente presa, y después las consignas que ustedes quieran, en las cartulinas, en sus playeras, en lo que ustedes impriman, cartulina, lona, lo que sea, la persona es lo importante. Ustedes son su voz, ustedes son su rostro, ustedes son su nombre. Pedro Alexandro Fonseca, Cristóbal Juárez Pérez, Marcelino López Vázquez y Dani Humberto Núñez Mancilla, Raúl Julio Escobar Poblete, Kenia Hernández, Zenaido Hernández Martínez, Luis Salvador Escartín González, Alexis Horacio Ramírez, Antonio Barragán Carrasco, Raúl Martínez Vázquez, José Fernando Rodríguez Sánchez, Héctor Michel Lemus González, Carlos Martínez Reyes, Daniel González Romero, Martín Tapia, Tomás Gabriel Crisanto, y a su hija, que en paz descanse, Liliana Gabriel Flores, todo nuestro amor, Jorge Rivera Sánchez, Luis Alberto Hernández Telles y Kevin Michel Hernández Hernández, Ernesto Moranchel Zúñiga, Joel Arias Estrada, Vieri Antonio García Soto, Gustavo Martínez Uribe, Antonio Candelaria, Daniel y Miguel Juárez, Carlos Alberto Estrada Montoya, Daniel Plácido, porque nosotros no olvidamos, y son nuestros injustamente presos que requieren que esta amnistía cumpla y los libere, y la lucha sigue y la lucha sirve. Y aquí nos vemos el próximo lunes y martes. Acuérdense, este es un espacio permanente y ustedes son quienes lo alimentan, y su trabajo y su lucha. Entonces vamos a seguirle. Es el primer año, y en este año de 2021 se tiene que trabajar todavía más fuerte para que haya una diferencia entre la ley de amnistía federal, que no ha liberado a nadie, y la ley de amnistía en el Estado de México, que tiene perspectiva de derechos humanos. Y todos los demás tarugos que anden ahí haciendo circos y teatros con su nombre, háganlos a un lado. La lucha es de ustedes, y si no vamos a permitir que nos denigren otros que son autoridades, y eso, tampoco nos denigremos entre nosotros, y tampoco nos denigremos a nosotros mismos, que ese sea el mensaje, y vamos a trabajarle. Compañeros, nos vemos el próximo lunes 7 de la tarde y el martes 6 de la tarde, y agradeciéndoles la lucha. Perdamos el miedo, todos podemos hablar, todos tenemos una voz, que esta voz aprenda también, que nuestra conciencia aprenda. Nos vemos, muchachos.